amigos, nuevamente yo aquí en su canal de simulación virtual Flight Simulation School. Hoy les traigo un super video interesante. Estuve de compra, de shopping por internet, estuve en Amazon, hice unas compritas. Les cuento así rápidamente, compré un disco de estado sólido, un Samsung Evo de 500 GB. ¿Qué más compré? Ahí lo ven, un 860 Evo 500 GB, súper rápido, recomendado que lo compren. Compré el panel de Logitech, el Site Profiler Switch Panel, compré el Fly Panel Multipanel y compré el Yoke. Este todavía no me ha llegado, solamente me han llegado estos dos. Se los muestro rápidamente. Por aquí, el Fly Switch Panel de Logitech. Y acá tengo el Fly Multipanel. Entonces, rápidamente, pues este video no es tan largo. Les quería mostrar el unboxing como tal. Está bonita la caja. Ok. Bien, pasta dura, muy bueno, bien protegido. Bueno, que contiene como tal del panel. El instructivo de instalación. ¿Qué más trae? Trae unos tornillos y una bristol. Y estos son como unas pegantes para colocar. Ah, ok, sí. Supuestamente para colocar donde uno quiera. Estas cajas son de cartón, de como las de los huevos, para proteger. Muy bien. Y este como tal, sí es el switch panel. Cable USB, como pueden ver. De un diámetro bien. Excelente para colocar donde uno quiera. De pasta, como pueden ver, estos son los tornillos que les estaba hablando. Si lo ven, esto es como tal una base. Yo ya había visto por ahí unos videos. Si uno lo suelta, esto viene ahí sobre esta base y es para que uno, si quiere hacerlo sobre un panel que uno cree, pues se lo suelta y lo encaja como tal. Ok, ¿qué contiene? Los magnetos. Esto está hecho solo más que todo para los aviones livianos, Cessnas, Pipers. Pero también funciona con otros aviones. Ahí ya es la configuración como tal. Los magnetos. La llave. El máster de baterías. Alternador. Tenemos el avioning master. El fuel pumps. El antihielo. Y el pitot hit. El coil para abrir y cerrar. Luces del panel. Del beacon. Del nav. Del strobe. Del taxi. Y del landing. Tres sensores que son para landing gear. Rojo cuando... sube y verde cuando está abajo. Es como tal la palanca. Ok, pues no es más. Ya lo que me queda es probarlo, conectarlo, configurarlo y pues lógicamente les mostraría. ¿Cuánto me costó? $99.99 el switch panel. El fly multipanel me costó, este sí un poco más costoso, $150, y el Joe $162 me costó. Si desean el disco también es mucho más barato traerlo allá, $82.99, uno de 500, $82 lo que le valdría aquí en Colombia uno de 220 por ahí. Ok, no sería más, pues ya me queda solamente desconectarlo, probarlo y lógicamente les mostraría luego próximamente el unboxing del Fly Multipanel y del Joe. Espero que les guste y nos vemos una próxima. Chao.